Buen domingo para todos, bienvenidos a otra tarde de música en familia junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra. Mi nombre es Lucía Sin, hace 15 años que toco flauta traversa y pertenezco a la orquesta desde el año 2016. Mi nombre es Iris Farfán, yo soy holandesa y toco la flauta desde los 7 años de edad. Esta tarde conoceremos y aprenderemos un poco de la flauta traversa. Les cuento un poco acerca del origen de la flauta y de dónde pertenece en la orquesta. En la orquesta la flauta pertenece a los vientos y por esa razón les voy a mostrar el sonido del viento que se puede hacer con la flauta. Ven que parece mucho a los vientos. Y dentro de los vientos pertenece a las maderas. Y usted se pregunta, ¿por qué de madera? Porque aquí no veo madera. Es cierto, pero antiguamente sí, la flauta traversa era de madera. Antes de las maderas aún había flautitas precursoras que se llaman silbatos, que eran de huesos aún. Eso era antes de Cristo aún. Pero desde el siglo X, más o menos, surgió la flauta traversa de madera, de una pieza. Y en el tiempo se hizo varios cambios hasta que llegó a ser la flauta traversa como lo conocemos nosotros. Desde 1832 es la flauta de Theobald Böhm. La flauta traversa consta de las siguientes partes. Cabeza, tronco, pie, y esto que ven acá son las llaves. Y debajo de estas llaves son las zapatillas. Las zapatillas son como pequeñas almohadillas o esponjitas que permiten que al presionar las llaves se emite el sonido. Como pueden ver, en la parte de la cabeza tenemos la embocadura. A diferencia de instrumentos de viento madera como el oboe, el fagot y el clarinete, la flauta traversa se toca de costado y se emite el sonido por este pequeño orificio que vemos acá. La flauta traversa es uno de los instrumentos más agudos de la orquesta. ¿Qué significa agudo? Significa que las frecuencias de sonido son altas. Por ejemplo, ese es un sonido agudo. Por el contrario, existen los sonidos graves. ¿Qué significa que las frecuencias de sonido son bajas? Por ejemplo, agudo, grave. Además de la flauta traversa y de la misma familia, existe otro instrumento que es aún más agudo que la flauta. Es bastante potente y, aunque es el más chiquitito de la orquesta, puede llegar a sonar y escucharse en toda una sala. Y es el pícolo. Como pueden ver, ambos instrumentos son bastante parecidos porque también se tocan igual. El pícolo surgió después de la flauta traversa. Y normalmente se lo toca en orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas y bandas militares. Consta de las mismas partes de la flauta, excepto por la última que es el pie, es decir, cabeza, cuerpo, embocadura, llaves y zapatillas. Para poder diferenciar el sonido entre la flauta y el pícolo, voy a interpretar un fragmento del bolero de Ravel.
La flauta traversa y el pícolo son uno de los instrumentos más livianos de la familia de los vientos. De hecho, la flauta pesa casi medio kilo y mide alrededor de 71 centímetros. El pícolo mide 31 centímetros y pesa 200 gramos aproximadamente. Esta ventaja de ambos instrumentos permite que, al guardarlos en sus estuches, entren perfectamente en una mochila y nadie notaría que llevamos con nosotros un instrumento. El pícolo tiene un sonido bastante divertido y juguetón. Para que lo escuchen, voy a tocar un fragmento de Baby Elephant Walk de Henry Mancini. ¿Quiénes pueden aprender a tocar flauta traversa? Pues todas las personas que estén interesadas y quisieran aprender sobre el instrumento. ¿Y a partir de qué edad? Normalmente se empieza a tocar la flauta traversa a partir de los 8 años, pues es el tiempo en que un niño o una persona de baja estatura puede llegar a tener esta posición. Es importante que las manos y el cuerpo estén erguidos para poder interpretar el instrumento. En caso de no tener esas dos características, tenemos otras opciones. La primera es adquirir un instrumento llamado pífano, que es bastante parecido a la flauta dulce, pero que también se toca de costado, como la flauta traversa. La segunda opción es adquirir una cabeza de flauta que es curva. Esta cabeza permite que la persona pequeña o un niño pequeño pueda acortar la distancia entre los dedos y la cara y de esta manera poder interpretar bien el instrumento en la forma correcta. Dentro de la familia de la flauta traversa hay otros tipos que se llaman flauta alto y flauta bajo, que son más graves de sonido. Estos instrumentos no se tocan generalmente en las orquestas o de manera solista, pero se tocan en ensambles de flautas. Con ustedes, Entr'acte de Carmen. Con la flauta también podemos interpretar diferentes géneros, como por ejemplo música cruceña. O también podemos interpretar la melodía de nuestra canción de Disney favorita. También podemos escuchar la flauta en algunas melodías brasileras.
Te invitamos a colaborar a la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra mediante tres opciones: GoFundMe, transferencia bancaria o contacto directo.